Good cheese. Hey, guys, Good evening. Thank you very much for joining today. Good evening teacher. Good evening. Let me see. Good evening, guys. I uh, just let me open here the presentation so I can share it with you. I'm going to close everything else and here we have. Okay, so yesterday, guys, you were going to um, share with me a little bit about you, right? And I said that some volunteers que unos voluntarios nos iban a ayudar hoy leyendo o compartiendo información, verdad, sobre ustedes. So. I'm going to ask for those students, right? Esos estudiantes que escribieron, verdad, la información, todo lo que tenían que hacer era sustituir, ¿verdad? Sustituir la información que ustedes ven en pantalla con la de ustedes. But while you check your notes, mientras chequeas sus notas, I'm going to pass the attendance list, okay? So let's begin here with Ada Luz Samayoa Contreras. Ada Luz, present. Ten. Thank you. What about Elba Josefina Romero Lara? Elba Josefina? Present. No? Ahí está. Thank you. What about Aleida Areli García Martínez? Present. Thank you. Um, Amalia Beatriz Tobar de Pérez? Present. Gracias. Ana Gabriela Alvarenga García? Present. Thank you Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina, no. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Ángel Isaac. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Thank you Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Brenda Elizabeth. Eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo. Present, teacher. Brenda Elizabeth. Ah, Brenda Elizabeth. Thank you, Brenda. Eh, Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Gracias, Cristian. Daniel Enrique Ayala Soto. Yes. Thank you. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique. Um, Evelyn, no, Evelyn Janet Rivera Magalla. Gracias. Thank you. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Present. Gracias. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina. Karen Marilyn Derastovar. Karen Marilyn Derastovar. Kevin Adiel Flores Martínez. Kevin Adiel. Present. Gracias, Kevin. Eh, Lorena Araceli Hernández de García. Present. Thank you, Lorena. María Beatriz Coto de González. Present, teacher. Thank you. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present teacher. Thank you. Nuri Maribel Martínez Cárcamo. <coughs> Nuri. Eh, Walter Ulises Hernández Pablo. Walter Ulises. Perfect, perfect. Ahí está. Thank you. Ok. Alguien que acaba de agregarse que no eh, lo, bueno, que lo mencioné, pero no estaba. No. Okay, veamos. very good. So, luego, pues, al final, vamos a pasar lista nuevamente. Así que, thank you very much. And let's move on here, right, to the class. Okay, so I was saying, guys, it, yesterday you were going to uh, complete, right, the information with... I mean, this chart with your information. Can I have some volunteers? ¿Puedo tener voluntarios para que nos compartan lo que hicieron ustedes acá en la presentación? Brenda, go ahead. Ok, um, my name is Brenda. Mm -hmm. I am 23. Uh -huh. I am Mary. married. Uh -huh. uh, I am Salvadorian. I am from San Salvador. I am a medicine student. Uh -huh. uh, my father is a driver, and my mother is a, an engineer. Uh -huh. My favorite color is green. Uh -huh. uh, my favorite sports are soccer and swimming. Uh -huh. Can you hear me, Brenda? Oh, I think creo que perdió conexión, Brenda. Ya estaba a punto de finalizar. Eh, thank you very much, Brenda. If you can hear me, what about Jacqueline? What about you? My name is Jacqueline. Mm -hmm. I am thirty-two years. I am not married. Mm -hmm. I am from Armenia. My favorite color is blue. Mm -hmm. My favorite sport is football. Okay, very good. thing. profession teacher. Oh, no, it's okay. Don't worry. I mean, it, it's perfect. Thank you very much. What about you, Amalia? Thank you, Jacqueline. Amalia, you are uh, on mute. Okay. Mm -hmm. uh, my name is Amalia. I am 45. Mm -hmm. I am Salvadorian from Lourdes. Uh -huh. I am from London. I don't know what, uh, my favorite color is pastel color, uh -huh. my favorite is sport volleyball, I am interested in speaking English. Ok, very good, I am interested in speaking English, right? Very good. Ajá, cuando chico con nosotros usamos esta, esta frase, Espérame, eso déjeme cerrar esto acá. ¿Qué me sacan? Voy a guardarlo de este lado mejor. Cuando nosotros usamos esa frase y queremos usar, usarla con un verbo, ¿verdad? Eh, yo le agrego ing a ese verbo, ¿verdad? Ya les explico cómo nos quedaría. Permítanme, solo voy a guardar esto. Ay sí Brenda nos dimos cuenta que lo siento pero ya está de regreso no se preocupe pero sí vimos que se quedó ahí la pantalla frozen así que don't worry tranquila gracias por su participación and eh, let's see over here si yo ocupo I'm interested I'm interested 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 in si yo ocupo verbo es speak in English okay Luego puedo ocupar un nombre, ¿verdad? English. Ok. Como el que está ahí. I am interested in art. ¿Verdad? I am inter interested in eh, art, ¿verdad? En el arte. Entonces puede ser un nombre. En este caso, acá speaking también es funciona como un nombre, ¿verdad? Hablar inglés. Entonces, that's how we do it. Thank you very much. Now let's continue. Okay, thank you, Amalia. What about eh, bueno bien más manitas levantadas, ¿qué pasó? La bajaron. No bajen las manitas porque si no, no veo quién va a participar. Thank you, Marlon. Go ahead y luego Ana Gabriela. Go ahead, Marlon. Okay, teacher. Good, good evening. My name is Marlon Alexander, but you can call me Marlon. Okay. i am 23 years old i live in ciudad Arce, i am from santana el salvador uh, my birthday is on may 21st, my favorite hobby is go to the gym go to uh, the gym my, mm -hmm. my favorite colors is black Mm hmm Okay. Uh, my favorite hobby is I think going to the gym con Ian verdad. Going to the gym. Okay, teacher. Excellent, Thank very you. good. You're welcome, Marlon. Uh, que agregó cosas que ya que habíamos visto anteriormente. Así que good job for implementing more things. Okay. Uh, who else? I think uh, it was Gabriela, right? You raised your hand. My name is Gabriela, mm -hmm. I am 18, I am Salvadorian, I am a student, my father is a lawyer, and my mother is a doctor, mm -hmm. my favorite color is pink, my favorite sport are basketball and soccer. Oh, okay. I am interested in the administration. I am interested in administration single d, ¿verdad? in administration. Very good, excellent. Thank you very much, Ana Gabriela. Anyone else? ¿Alguien más que quiera participar? Anyone else? No. Okay. Bueno, for the ones that participated, very good. I congratulate you, los felicito, ¿verdad? Eh, thank you very much for your participation. Gracias por sus participaciones. I uh, I really like them, okay? Now, let's go ahead and continue. Yesterday, ¿verdad? Oh, antes que siga, perdón, eh, van a haber preguntas de la plataforma, porque si hay, solo háganme el favor y déjenme el número del ejercicio en el chat para que no se nos olvide, ¿verdad? Please, if you have questions about the um, about the platform. Eh, ahorita me puede agregar el número de ejercicio de hecho había alguien, no sé si era de este grupo o del que sigue que uh, íbamos a revisar uno de los ejercicios ahora, pero si no pues, remind me. Samayoa creo que era la la, la, la persona que estaba como en la incógnita sí, ahí lo agregó en el chat, thank you Marlon, es Adaluz Ajá, el 3.4, perfecto, entonces voy a explicar, verdad, lo que traigo eh, para hoy y luego nos vamos a la plataforma al 3.4. No problem. Es más, desde ya la vamos a dejar cargando aquí. La vamos a dejar cargando el sitio web. Bye. Entonces, yesterday, guys, um, I explained, you know, the positive and the negative form. ¿Verdad? Y les decía que, pues, tenemos dos formas. Eh, porque les comentaba que el verbo to be, les decía yo, y lo digo en broma, pero es cierto, o sea, así funciona el verbo, ¿verdad? Es el chico independiente, porque él solito, pues, yo lo convierto en afirmativo y negativo y en pregunta. En este caso, pues, la forma afirmativa y negativa, la única diferencia que tiene es que la negativa agrega la partícula not. Y de ahí, pues, yo elijo cómo lo quiero contractar. ¿verdad? Entonces, if you see I have the two most important elements here. I am y luego tengo las tres formas, ¿verdad? Am, is, and are. And I have the contractions, verdad, for the affirmative form. Para la forma afirmativa. But what happens with the negative form? Right? I say, I, I, I am not, he uh, is not or not. So I have the same situation here. Right? I have here the um eh, the negative form, pero esta es the full form. Now here next to it you have all the contractions, ¿verdad? a la par tiene las contracciones. Si usted se fija, la forma negativa del verbo to be tiene tres, verdad? Tengo la forma completa que es is not tengo la forma contractada con el verbo to be, donde contracto el verbo to be y agrego la partícula not, y donde contracto eh, la partícula con el verbo to be, isn't, etc. Lo mismo pasa con are, ¿verdad? Tengo la forma completa que es are not, y tengo los dos tipos de contractions next to it. Entonces, esa es la forma afirmativa y esa es la forma eh, negativa. Now, What else? ¿Qué más vimos ayer? Bueno, ayer completamos un ejercicio, ¿verdad? Con respecto a eso. Y ahora me quisiera pasar a lo que es eh, las preguntas, porque ayer solo vimos la forma, como les dije, afirmativa, negativa. Ahora vamos a ver las preguntas. Now, para ver la parte de las preguntas, es necesario que eh, recordemos, ¿verdad?, el, um, el, el, la forma afirmativa. ¿Por qué? Allí es donde ocurre un cambio, ¿verdad? Allí es donde ocurre un cambio porque entonces ya no digo I am, sino que digo pregunto Am I? Okay, Am I a student? Am, is he your brother? Is she your teacher? Is it new? Es nuevo, ¿verdad? Are you um, in this class? Are we in this class? Are they in the classroom? Now. If would depend, right? Dependiendo de cuál es la forma del verbo to be, pues así es como yo lo voy a utilizar también, ¿verdad? Siempre respetando las tres formas y con cuáles subject pronouns para cada una de esas formas, right? Entonces tengo acá eh, eh, las, las preguntas, ¿verdad? What's your name? David. Are you married? No. I'm single. How old are you? 25? Are you a student? Yes, I am. Now here as you can see, right, we have a combination of just no questions and information questions. ¿Verdad? Tengo la combinación de los dos tipos de pregunta que vimos. La primera, por ejemplo, es una, es una information question. Segunda es just no question. Tercera es information question. Y la última es una just no questions. Yes, no question. Entonces, ¿qué más? Well I have more examples. Am I late? I le dice la persona, no, you're on time. Is your mother at home? Is your mother at home? No, she's out. Are your parents at home? Are your parents at home? No, they're out. Right? Is it cold in your room? Is it cold in your room? Yes, a little. Your shoes are nice. Your shoes, your shoes are nice. Are they new? Son nuevos, right? So here we have the question for. You. Es más, les voy a compartir esto. Vamos a entrar acá. Give me a second. Me está cargando because I hadn't opened this. But, preguntas hasta el momento, chicos. Tenemos preguntas. O vamos claros ahorita. O al menos por el momento. Vale, perfecto. Ok, entonces, ¿qué más? También hablábamos de las short answers o las respuestas cortas. Ok. En este caso, pues las respuestas cortas, ¿verdad? Tenemos acá con sí y con no, ¿verdad? Yes I am, yes he is, yes he is, yes it is, yes we are, yes we are, you are, and yes they are. ¿Qué sucede con las negativas? Puedo escoger. Porque, bueno, para am no solo tengo una opción, ¿verdad? No, I'm not. Pero para el resto sí, yo puedo decir no, he is not, no, she's not, no, it's not, no, we're not, no, you're not, no, they're not. O puedo decir no, she isn't, no, he isn't, no, it isn't, uh, no, we aren't, no, you aren't, no, they aren't. ¿Verdad? Ahí depende, ¿verdad? Como usted lo quiera utilizar. Voy a pasarles esto acá, permítanme. Eh There we go. Vaya, ahí está. Voy a cerrar WhatsApp y ahora continuamos no, no será que lo cerré porque les iba a compartir este pero bueno are you tired verdad la pregunta are you tired como todas estas son yes or not verdad tengo dos formas así que yo puedo hacerlo ¿Ok? sí Nuri sí ahí están en su correo usted recibe un link verdad recibe un montón de cosas en el correo entre ellos hay un link hay un link para YouTube verdad para que usted eh, eh, pueda eh, eh, agregarse, ¿verdad? Y lo siento, yo hasta ahorita veo, ¿verdad? Su mensaje. Es que yo empiezo a trabajar, chicos, o al menos entro a la clase a, desde las seis, estoy en clase. Pero antes de eso, preparo cena, entonces, si me escriben. Um, después de las 5 de la tarde, muy probablemente no voy a ver el mensaje porque voy de clase de corrido hasta las 10 de la noche, 10 pasadas, ¿verdad? Entonces es bien difícil que, que vea mensajes a esa hora. Así que lo siento, si escribieron en algún momento, solo hasta que yo me meto ahorita aquí para compartirles algo y que veo sus mensajes, ahí van a disculpar. Pero aquí estoy, ¿ok? Entonces decía que si, como son preguntas cortas, ¿Verdad? Eh, vaya, ya saben, Pero si sí está, si sí está, solo vaya al correo donde recibió el link para la clase y ahí viene uno que dice lista de reproducción. Usted le da clic y ahí la va a llevar. ¿Okay? Luego tenemos acá eh, la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. ¿Right? ¿Is your friend English? Yes, he is. ¿Are these your keys? Yes, they are. That's my seat. No, it's not, it isn't, right? No, it isn't. So here we have some questions, right? And some examples in which you can use yes, no questions, ¿verdad? Allí es donde yo ocupo las respuestas cortas con las yes, no questions, ¿verdad? Entonces, si a mí me preguntan, are you tired? Well, right now I can say, yes, I am. ¿Right? Yes, I am. Entonces, um, cuando eh, escuchemos la pregunta, comienza directamente con verbo to be. Entonces, voy a responder con una respuesta corta si es necesario. ¿De acuerdo? Vamos entonces a trabajar un poquito lo que son las preguntas. Les voy a compartir eso también para que lo tengan ahí de referencia. ¿Verdad? Vamos a ver. Y ahora, chicos, vamos a trabajar en los en los ejercicios ok entonces tenemos aquí el primer ejemplo dice answer the questions use short answers only solo vamos a poner en práctica las respuestas cortas ahí les mandé yo los ejemplos verdad is he nice yes he is are the kids in the garden no they aren't ok ahora it's your turn To complete the next ones, vamos a darles, um, let's see, en un papelito aparte, recuerden, verdad, porque de todos modos usted puede tomar captura de pantalla y ya le quedan anotados sus eh, sus respuestas, ¿ok? I will give you three to four minutes de tres a cuatro minutos for you to complete this one. So here we go, we begin right now. Comenzamos en este momento. If you finish before, let me know. Si termina antes, aviseme. If you have any questions, let me know, ¿verdad? Si tiene pregunta, avíseme. Okay, only 19 seconds and then we start sharing their answers, okay? Okay, chicos. There we go. Ya están nuestros four minutes. Así que activemos los micrófonos y vamos a contestarlos entre todos. Ok. So, number one, it's already done. La primera ya está hecha, ¿verdad? La segunda también. What about number three, guys? Is John from France? No. No, he's not. No, he isn't. Muy bien. Excellent. I escuché ambas y las dos están correctas. No he's not or no he isn't. What about number four? Are you from Germany? Yes, I am. Okay, that's correct. Yes, I am. Guys, number five. Is the supermarket near your house? Yes, it is. Mm -hmm. You can say yes it is. Very good. Yes, it is. Number six. Are Sam and Tom here? Yes, are. yes they are. Mm -hmm. Very good. Yes, they are, right? Hey, ¿pero qué hay de los demás? Active los micrófonos para que podamos escucharlos también, ¿okay? Luego tenemos number seven. Are you an engineer? No, I'm not. Muy bien. No, I'm not. Is no, this not. your pencil? No. No, it's not. no, it's not. Okay. Aqui también. Ajá. No, it's not or not. It isn't. Muy bien. Mm -hmm. Number nine. Mm -hmm. Is Peter your brother? Is Peter your brother? Yes, he is. Yes, he is. So, yes, he is. Yes, yes he, he is. is okay yes he is very good okay what about the next one is Sally at work yes she is yes, yes she is very good uh -huh. are you a singer Robert, no, I'm I'm not. Not. No, I'm not. no I'm not very good are the books <laughs> on <laughs> the table <laughs> Are the books on the table? It is. Yes, yes, yes it, it is. is. Allá a lo lejos se la respuesta correcta. Vamos a ver. Yes it is. Si son libros, es plural o singular? Ah, okay. ah, okay, very good. Entonces yo digo yes, they are. They are. They are. Muy bien. Good job, guys. Ok. Pero sí, tenemos que recordar que cuando son plurales, ¿verdad? Le debemos ocupar. Eh, voy a apagar los micrófonos, chicos. Debemos ocupar el que nos corresponde, ¿verdad? Tenemos que ocupar they. Acuérdense que they, como, no sé si ustedes se acuerdan que les hice un cuadrito amarillo en donde decía que they puede ser ellas, ellos o cosas. It, ¿verdad? O sea, allí abarca todo. Pero si es plural. They, ¿verdad? Yes, they are. Muy bien. Ahora eh, no le entendí su pregunta. Antes de cerrar el, el WhatsApp, creo que alcancé a ver una pregunta suya, Jocelyn. ¿Cuál era su pregunta? Perdón. Es que me perdí cuando ah. vi. Entonces, por eso, si eran largas o eran cortas, me perdí con el diálogo también. ¿Cuál diálogo? Perdón. Le voy a regresar para que me diga. ¿Es acá? No, no. es que me perdí cuando puso las. Respuestas y preguntas. Todos estos. Ajá, sí. Ah, ok. No, este es un ejercicio y son okay. preguntas individuales. Aquí ah. lo que estamos haciendo es poniendo en práctica este cuadrito que les compartí en WhatsApp, que es este de acá. Cuando yo doy respuestas cortas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del subject, ¿verdad? Así voy a responder. Pero no, no es una conversación, sino que son preguntas este, individuales, ¿verdad? En donde solo íbamos a dar una respuesta corta. Uh -huh. Ok, gracias, Marcia. Bye, Jocelyn, ya sabe. Let's continue. Eh, here, ¿verdad? Tenemos acá make questions with these words, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De las palabritas que yo tengo ahí, voy a ordenarlas, ¿verdad? Como ustedes eh, recordarán, el día de ayer yo les compartí lo que era sobre las oraciones afirmativas. Entonces, cuando yo tengo positive sentences, recordemos que tenemos subject, Verb y complemento. Bueno, es más, fíjense que tengo una fotito que creo que me le va a servir también. Ah, no, pero es que esa es pregunta. Entonces, cuando yo tengo pregunta, es diferente porque el verbo to be pasa en la primera posición, luego tengo el subject y por último tengo el complemento, más el question mark, ¿verdad? Que es el signo de interrogación al final. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Eh, el orden. Is your mother at home? ¿Está tu mamá en casa? Is your mother at home? Verbi, be subject, complement. Are your parents well? Are your parents well? Verbi, be subject, complement. Ahora vamos a hacer todas las demás. Vamos a volver a asignar cuatro minutos, ¿verdad?, Para que ustedes los, las completen y luego vamos a revisar juntos. Sus cuatro minutos comienzan en ese momento. There we go. Let me know if you have questions. Avísame si tiene preguntas, ¿de acuerdo? Okay, chicos, the four minutes are gone, verdad? Se nos fueron los cuatro minutos. Now tell me, eh, are you ready? Estamos listos, <laughs> more or less. Más o menos. <laughs> okay, no problem. Let's go ahead and see if it's possible to complete it, verdad? Tenemos acá number 3 número tres. Eh, volunteers, salve si sí levantan la manita para poder ver quién quiere participar, porque ese sí es diferente por el hecho de que no es una respuesta al unísono. Bye. Ana, Gabriel, ayúdeme con number 3 y luego Amalia me ayuda con number four, please. Your job is. Interesting. Oh, repeat it one more time. Repítalo una vez. Your, your job is mm -mm. interesting. Ok, thank you very yes. much. Vaya, ¿do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. No. Ok, no. ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacerla así? Porque Primero comienza is. Es el yes. verbo, creo que es. Uh -huh. Thank you, Marlon. Yes. Mamalia dice is. ¿Y qué nos decía Brenda, perdón? O no sé quién estaba hablando. No, 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 Solo eso. Ah, ok. Thank you. So en este caso, como es una pregunta, comenzamos directamente con Verb, B, ¿verdad? Y como le dijo su, le dijeron sus compañeros, ¿verdad? La respuesta correcta sería Is your job? You. ¿Sí? Okay, Muy bien. Thank you. What about number four, Amalia? They are open today the shops mm -hmm. Are open today the shops? Bueno. Aquí vamos a ver. Primero yo tengo el verbo to be, que es are, y usted ha comenzado de forma correcta. Pero, ¿qué sigue después del verbo to be? Are the shops open today. Uh -huh. Pero, correcto. ¿Qué es lo que sigue después del verbo to be? El, 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 la persona o de lo que se va a hablar, supongo. El, el soft, el ah. sujeto. Muy bien. El sujeto. Correcto. Entonces, como nos dijo Brenda, la oración nos quedaría: Are the shops open? Right? Very good. What about number five, Marlon? Thank you, teacher. Is Mr. John from the US? Okay. Is Mr. Johns from the USA? Very good. Or the US? Creo que es. Uh -huh. Is Mr. Johns from the US? Very good. What about number six, Brenda? Uh, are you interested in sport? Very good. Are you interested in sports? Excellent. Okay. Anyone else? Yes. Quien más? Are you uh, are you interested? Alguien más, chicos? Voy a apagar acá. Okay, Walter. Eh, Walter, ayúdame con number seven y Evelyn con number eight. Walter. Is the post office near here? Very good. Is the post office near here? Excellent. What about number eight, Evelyn? Are your children at school? Very good. Are your children at school? Very good. And the last one, ¿voluntario para la última? Volunteer for the last one. <clears throat> eh, gracias, Walter, nuevamente. Oh, no sé si por error levantó la mano, pero solo voy a Walter. Lo voy a decir, yo sola. Yes, dale, we'll go ahead. Are you, a good ¿Are you a good student? Very good. And that's it, right? Thank you very much. Perdón. Como ustedes pueden ver, siempre hay que tener en cuenta los elementos a utilizar, ¿verdad? Hay que, eh, eh, ¿cómo les puedo explicar? Cuando vamos a hablar, creo que eso es lo que nos cuesta, porque el comentario que yo he escuchado muchas veces es, Teacher, es que yo, yo sé la respuesta o yo sé qué decir, pero cuando lo digo, no sé cómo decirlo. Y es por eso, porque tenemos que ir como poniendo los elementos en orden, así como acabamos de hacer con estas sentencias. Eh, dígame, Marlon. Teacher, sí, a mí me pasa algo así como lo que usted dice, el, pero más que todo, a mí me gana lo que es la pena, porque siento que no puedo decir las cosas o... Tal vez me critiquen, eso es lo que más que todo siento yo. Ya, yeah, pero el problema también de, de, de si no lo hacemos, eh, bueno, por ejemplo, acá es, un, es una zona segura, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo en You Can Practice. Y eh, Judgment, ¿verdad? Nos da como no sé qué, que de repente nos juzguen pero al final, verdad, you are learning, estamos aprendiendo. Y entre más usted se exponga y más practique el idioma, entonces mejor. Al principio pues probablemente eh, nos vamos a sentir incómodos, but then you get used to it and you feel comfortable. Luego no se empieza a sentir más cómodo, ¿verdad? Y por supuesto, hay que hacerlo también acá para, para recibir correcciones, ¿verdad? Para no para hacerlo pues siempre de una mejor forma, pero it's normal. It's totally normal, guys. Es normal que de repente quizás lo que más nos afecte al aprender un idioma es eso. Es que mm, me da pena o que no quiero que me vayan a juzgar, etc. Pero en el end, we all go through that. Todos pasamos por eso. Así que eh, you can do it. Okay? Pero thank you for sharing, es it's true. Eh, bye. Voy a moverme por un momento a la parte del ejercicio 3.4, ¿verdad? 3.4. Entonces, acá. Vamos a poner en práctica eh, las short answers que hemos estado, uh, de las que hemos estado hablando y también eh, la parte de las preguntas, ¿verdad? Yo sé que este, la mayoría ya lo contestó, pero en dado caso, pues no lo hayan contestado. Creo que era eh, Ada, Ada Luz. ¿Tiene usted algún eh, alguna parte, alguna sección que sea específica que le haya costado? ¿O es todo el ejercicio? La número siete. La número siete. Eh, quiero ver. ¿En qué conversación? Perdón. En la... Not from. originally. Uh, not from UK. Originally. ¿Esta? You... Sí. Bye. Perfecto, entonces acá le voy a mostrar. Eh, esa es. Ok, vaya. Dice acá: eh, la pregunta, ¿verdad? ¿Is she from London? Y le dice ella: Yes, she is. But her parents are from Italy. Sí, sí es de Londres, dice. Pero sus papás son de Italia. Entonces, acá la oración cambia de ella a ellos, porque estamos hablando de los papás. Entonces, a ellos juntos, o sea, a la chica junto con sus papás, le, le, estamos compartiendo de dónde son originalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el subject pronoun que yo voy a necesitar acá? El que voy a necesitar en esta parte de acá. Yo digo, no son. Del Reino Unido originalmente, ¿verdad? ¿Cuál sería el subject pronoun que necesito? They, no. Ah, ok. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, en este caso, la respuesta es they. Y voy a usar una Contraction, ¿verdad? Puedo usar they're. Um... Ay, no, perdón, es aquí abajo. Acá. They are, ¿verdad? O they're. Entonces, cuando yo cuando, cuando yo digo they are not from UK originally, me estoy refiriendo a todos ellos, a la chica junto con sus papás. ¿Verdad? Eh, ¿Cuál otra, eh, Ada? La de English. English. ¿En qué conversación está, perdón? En la tercera después. La tercera después. Sí. En la dos. Ah, esta. It's English. Es inglés. Sí, solo inglés. Vale, entonces le voy a dar aquí a enviar para que me revise esta. Y look. Me aparecen que están correctas, ¿verdad? Entonces aquí es they are, porque estamos hablando de ella y su familia, o sea, todos ellos. They are not from UK originally. Y luego en esa que usted me dice, ¿verdad? Porque pregunta, ¿es. ¿Es um, uh, Laura's first language Italian? They say, no, it's not. Uh -huh. Es inglés. It's English, right? Uh -huh. Sería it. It's, muy bien. Uh -huh. ¿Hay alguna otra con la que ha tenido dificultad? La que, sigue, la que sigue después de Selena y Carlos son de México. Ok, vaya, eso es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Es lo que estamos poniendo en práctica. ¿Con qué iniciamos preguntada? Ah, perdón, ¿es Jacqueline o Ada? No, yo, yo, les, yo mis dudas eran las que estaba preguntando. Ah, ok. <laughs> no sé Entonces, si la otra chica está, está también. Jacqueline. Preguntando. Ah, vaya, Jacqueline, es este, acá. Usted me preguntaba, ¿verdad? Sí. Vaya. Okay, bueno, Porque y Carlos son de México. Vaya. Entonces, sí tenemos acá, Ada, eh, ya tengo el sujeto y tengo el, el, el complemento. ¿Qué es lo que me hace falta para hacer mi pregunta? El verbo, ok, el muy verbo. bien. Vaya, Ada, ¿cuál verbo sería el que voy a necesitar acá? Es que eso no lo entendí, la verdad. Vaya, si usted se fija en el cuadrito que yo les compartí en WhatsApp, vaya, vámonos al cuadrito que les compartí. Permítame, vamos a cerrar eso para mientras acá, ¿verdad? Es ese cuadro que yo les compartí porque sus compañeros le quieren ayudar pero yo lo que quiero es que eh, usted verdad tenga un poquito más entender? claro ajá uh -huh. para que no le cueste vaya aquí está por ejemplo esa es la forma afirmativa que vimos verdad luego vimos estos ejemplos eh, pero antes de esto vimos las preguntas esas son las short answers acá preguntas mire si usted se fija aquí donde dice questions aquí están los verbos al principio primero va el verbo to be ya sea am, um, lo uso para I, is, lo uso para he, she, and it, y are, lo voy a usar para we, you, and they, y cualquier plural. Entonces, al yo iniciar mis preguntas, siempre voy a iniciar con el verbo to be si son preguntas de sí o no, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo acá nuevamente el, la, el ejercicio, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería el tipo de verbo que necesito? Sería am. Um, Is o are, ¿cuál de los tres? Is. Vaya, pero si es is, is es solo para he, she and it, es para singulares. Sí. Uh -huh. Entonces, permítame, permítame, chicos, permítame es que yo necesito que es que ella quiere entender, me dice. Pero si ustedes le dan la respuesta, entonces a ella no no va, me dice que no que no lo va a entender bien. Ajá, no es igual de que me digan la respuesta por si voy a quedar siempre con la misma duda. Entonces, Ajá. yo quiero salir de ahí para... Ajá. Ajá, porque me voy a quedar ahí siempre. ¿Qué? ¿Cómo hacerlo? Va, entonces, pero gracias, chicos. Pero ella me pidió que ella ella lo quiere ella lo quiere decir. Vaya, ok, Ada. Entonces, si usted me dice is, ¿verdad? Eh, el problema con is es que yo lo utilizo para ella. Por ejemplo, si yo digo is, um, is she your sister? ¿Verdad? Yo le pregunto, ¿es ella tu hermana? ¿Verdad? Y usted me dice, no, teacher, no, ella no es. Me dice, no, she isn't, ¿verdad? Eh, voy a apagar micrófono porque soy un perrito ladrando. Vale, entonces dice, no, she isn't. Entonces, si usted me dice, teacher, pero entonces, ¿con cuál más uso is? Voy a usarlo con he. Vaya, vale, is he your brother? Es él su hermano, le pregunto yo. Y me dice, ah, sí, teacher. Él sí, él sí es mi hermano. Ah, ok. Bye. Entonces, yes, he is. ¿Verdad? Yes, he is. Y luego la tercera forma en la que yo uso is, ¿verdad? Es con cosas. Por ejemplo, is eh, your notebook es tu cuaderno rojo? ¿Verdad? Is your notebook red? ¿Verdad? ¿Es tu cuaderno rojo? Preguntando si ese es el color, y usted me dice, este, yes, teacher it is, ¿verdad? Sí, sí, teacher es rojo. Ok. Entonces, is, solo lo puedo usar con estos tres. Ahora bien, Ada, yo puedo decir, is, eh, vaya, pongamos un nombre. Yo puedo decir she, o puedo decir Mary. Is Mary your sister? O le puedo preguntar, is Billy your brother? Or oh, is he your brother, verdad? Eh, or is it, verdad? En vez de decirle notebooks, digamos que yo la tengo enfrente a usted y yo le muestro el cuaderno y le pregunto, is it red? ¿Es rojo? Ah, usted me dice yes, teacher, it is. Entonces, cuando yo veo esos objects, verdad, esas son las dos formas en las que yo lo puedo utilizar. Este es para is que usted me decía, verdad, Ada. El otro es am. Pero am, Ada, solamente lo puedo utilizar con mi persona, con la primera persona que es I. Por ejemplo, cuando uno empieza, ¿verdad? A, 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 ¿Cómo es que le llaman? A filosofar, ¿verdad? Am I at home? Estoy en casa, ¿verdad? Am I at home? Ok. Yeah. Sí, sí, estoy. Bad. Yes, I am. De repente se quedó, se durmió usted en una siesta y pasaron como cinco horas, se despertó, ¿verdad? Y de repente ve todo oscuro y dijo, ¡Ah! me dormí hasta el siguiente día, ¿verdad? Am I at home? Yes, I am. Ok. Entonces ese am solo lo puedo usar con estos. Pero luego falta uno, ¿verdad? ¿Y cuál es el que me falta, Ada? Recuerda que son tres formas, ¿verdad? Es is, am y el otro es? Yo. No, pero yo es un sujeto. Yo estoy hablando del verbo to be. Y el verbo to be solo tiene tres formas, ¿verdad? Y la última forma es are, ¿verdad? Es este cuadro. Si quieres, se lo voy a señalar aquí en el, en el, en el chat. Permítame un momento, voy a entrar. Yeah. Mm es esas son las tres formas que tenemos vaya esas son las tres formas mire tenemos am is it, y are solo son tres entonces esta última yo la utilizo con eh, eh, con we con you y con they por ejemplo are we are we in level one estamos en nivel uno y sí verdad Yes, we are. Sí, estamos en nivel uno, ¿verdad? Y luego lo utilizo con you. Are you in the classroom? ¿Están ustedes en el salón? Ah, usted me dice, uh, no, no, eh, uh, we aren't, no, no estamos, ¿verdad? No, we aren't. Estamos, pero en, 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 en la cafetería. ¿Ok? Eh, y la última es con they, ¿verdad? Are they. Your parents. ¿Son ellos tus papás? ¿Verdad? Are they your parents? Eh, yes, they are. Sí, sí son mis papás. Yes, they are. Ok. Entonces acá en la pregunta que usted me está haciendo de Selena en Carlos from Mexico, la pregunta es, ¿son Selina y Carlos de México? Por lo tanto, ¿cuál de estas tres formas usted considera que es la que necesita dentro de esta pregunta? Uh -huh. Es are. Muy bien. Entonces yo solo voy a agregar. Are. Y la pregunta es, si yo la digito acá, ¿verdad? Aren't Selina are en Carlos from Mexico? Ya se lo, ya voy a subir la, la pantalla, permítanme. Acá. Esa es la pregunta. Aren't Celina en Carlos from Mexico? Esta misma pregunta yo la puedo hacer de esta forma. Aren't they from Mexico? ¿Son ellos de México? ¿Are they from Mexico? ¿O are Selena and Carlos? ¿Son they? ¿Verdad? Entonces, esa sería la tercera forma que tengo del verbo to be. Estas que estamos haciendo, Ada, son yes-no questions, preguntas de sí o no, ¿verdad? Y cuando son preguntas de sí o no, ellas van a comenzar directamente con cualquiera de estas formas del verbo to be, ya sea con is, ya sea con am o ya sea con are. No sé si hoy queda un poquito más claro eh, la idea, Ada. Sí. Vale, perfecto. Eh, ¿Alguna otra con la que usted tenga problemas de esta de acá? La otra que seguía después. Es que cinco horas las que me faltaban. Esta, Selena. No, no no, no. no, no. La que sigue Ok, entonces, como la pregunta es: ¿Arcelina en Carlos from México? La pregunta es: no, no lo son. Entonces, ¿cuál es la, 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 la opción que me hace falta ahí? I am... Pero I am es yo soy. Sí soy. Aquí están las respuestas cortas. Mire que son estas que yo les compartí. Vea el, el grupo de WhatsApp y vea la última imagen. Ahí están todas las respuestas cortas. Entonces usted ya encontró que es they. Are they from Mexico? Entonces, ¿cuál es la opción de respuesta corta que yo tengo para las negativas? It's. Pero it's es para cosas y es singular. Entonces será R. Ok, R, pero ¿cuál sería el subject? Ahí está, en la última imagen le mandé las opciones que tiene. Es que en sí. el teléfono estoy, no, no puedo ir a... Ah, ok, pero si tengo no, 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 no vaya. Sí. Si no, lo tiene, si, si no lo tiene, ok, veamos acá. ¿Ve? Si tiene el not, not. Es esto. Mire. Aquí está. No, not. ¿Verdad? Aquí están los dos. Entonces, aquí están todas las opciones. Si usted sabe que es there entonces la respuesta es no, they're not. Ok. No, they're not. ¿Verdad? Aquí me vengo para acá otra vez y digo no they're not y esas serían las respuestas verdad no no lo son verdad okay. sí sí vaya perfect alguna sí, otra pregunta la que seguía después de Brasil vaya eh, aquí le está diciendo que son de Brasil cómo digo eso ellos son de Brasil. Where, where. Ese es nosotros somos. Pero yo digo, ellos son de Brasil. You are. No, ese es tú eres. They are. They are. Muy bien. ¿Ok? Ese sí. They are. Ellos son. ¿Verdad? Ellos son de Brasil. They're, they are from Brazil. Look. Ahí está la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Perfecto. Le agradezco mucho, Pichero. Vaya, ya sabe, Ada. Y gracias, chicos, a todos que le querían ayudar, pero pues ella, ella, este gracias. quería ajá, hacerlo así. Vaya, entonces, let's continue and we're going to do that tomorrow. Ahorita sí, pues por la hora voy a ir ya finalizando. Eh, voy a, este... A pasar lista rapidito, ¿de acuerdo? Veamos acá, ¿qué pasó? Se me movió la lista. Ash. Solo voy a pasar los que me hacían falta, los que no me contestaron, ¿ok? Eh, Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Ángel Isaac. No, está, vaya. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. No está. Eduardo. Ah, Carlos Eduardo Martínez. Ah, vaya, ya, ahí lo escuché. Gracias. Ajá. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique. No. Bye. Eh, Jennifer Rosana Castillo González. Presente. Thank you. José Guillermo Soriano Rivas. Eh, Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Andrea. No está. Eh, Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Presente. Gracias. Eh, Karen Marilyn Deras Tobar. Karen Marilyn Deras Tobar. No está. Eh, Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Presente. Gracias. Gracias. Vaya chicos, eh, los dejo entonces. Thank you very much for joining today. No olviden que si tienen preguntas anoten el número de ejercicio y con gusto pues aquí yo les explico. Gracias por acompañarnos. Have a good night and let's meet tomorrow, okay? Bye bye guys. Night, bye noches. bye. Bye. Good night. Take care. Bye. Bye.